la paz y el consuelo. Como tú hazme entender que Dios es mi dueño, eres luz que va a encender la paz en nuestro suelo. Tu rosa sin espinas, madre que enseña a amar, y que cuando caminas nos enseñas a andar, que siempre nos atiendes con amor de verdad. Por ti en lo oscuro se enciende tu armoniosa amistad. Tu rosa sin espinas, madre que enseña a amar, y que cuando caminas nos enseñas a andar, que siempre nos atiendes con amor de verdad. Por ti en lo oscuro se enciende tu armoniosa amistad, tu armoniosa amistad. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos la Santa Eucaristía en memoria de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Presentamos delante del altar todas nuestras intenciones, para que por intercesión de nuestra Madre Celestial nos conceda la gracia de estar siempre en su presencia, escuchar su palabra y llenarnos cada día más de su Espíritu Santo, de su Espíritu de amor y de fortaleza. También queremos pedir perdón a Dios de nuestros pecados, de nuestras desobediencias a Dios, que muchas veces cometemos, pero Dios en su infinito amor y misericordia siempre nos recibe como Padre amoroso. Por eso le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti. Apiádate contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida
y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, hermanos, no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ah, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y viene ante ti, Dios de Jacob. Ah, Señor, que te busquemos.
conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y entregarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y entregarle al mundo tu amor, y entregarle al mundo tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aunque aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos nuevamente la palabra de Dios en esta celebración de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Cada sábado, pues, la Santa Madre Iglesia celebra a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, ¿no? Ella siempre escucha nuestras oraciones, está atenta a cada una de ellas para poder interceder por nosotros ante Dios, nuestro Señor. Así como en las bodas de Caná, en que ella, pues, intercedió por la pareja que tenía su momento allí, que se le había acabado el vino. Pero ella, como buena madre, como nuestras propias madres, pendientes del mínimo detalle, le dice: mira, se le acabó el vino, métele la manito ahí, dale una ayudadita para que puedas, pues, celebrar con dignidad siempre su fiesta de bodas.
Pues así nosotros hoy celebramos con gran alegría a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Pedimos a ella pues que interceda por nosotros, por nuestras necesidades, por todos los que están padeciendo alguna enfermedad. Ella siempre escucha nuestras oraciones y atiende nuestras súplicas. Y hoy pues nos acompaña en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, una reflexión muy provechosa para nuestra alma, para nuestro espíritu, fíjense. Dice el Señor, dice San Pablo, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús. Y nosotros deberíamos preguntarnos hoy también, ¿será que yo estoy unido a Cristo Jesús? ¿O a qué cosa o a qué personas estoy unido distintos a nuestro Señor Jesucristo? Pues si Pablo le dice a los romanos, mire, ustedes como que andan por otro lado, tienen que unirse a Cristo el Señor para que no les llegue la condenación. Y a veces nosotros andamos como condenados, andamos ahí errantes en la vida y decimos, oye, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ah, pero entonces uno no se revisa. ¿Será que yo no estoy unido a Cristo, a sus enseñanzas, a su mensaje, a su modo de hablarle al hermano, al modo de conducirnos cada día de nuestra vida? Es una reflexión no solamente cuando venimos a la Eucaristía, es una reflexión constante, permanente, diaria, casi que a minuto y minuto, un cristiano y más si se dice católico, debe reflexionar y revisarse. Tengo este pecado que me viene acarreando en mi vida, busco al Señor y me uno a Él, porque solo con Él voy a tener la salvación. Mantengámonos pues, queridos hermanos, unidos a Cristo el Señor, porque Él nos va a otorgar un espíritu vivificador, un espíritu salvador, un espíritu que nos va a engrandecer más que a nosotros, a Dios. Porque todo lo que un cristiano o una cristiana haga en este mundo tiene que ser para la gloria de Dios. Esa tiene que ser la expresión diaria de un cristiano. No, que yo quiero que me aplaudan a mí, mire que yo lo hice muy bien, mire qué bien vine yo y le hice las lecturas bellísimas, padre, hermosísimas. Pero uno tiene que decir antes, esto que voy a hacer hoy es para la gloria de Dios y no de los hombres. Los hombres pues cometemos errores, nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene todo lo provechoso y de lo que necesitamos, Él siempre nos lo va a otorgar, inclusive mucho antes de nosotros pedírselo. Pues así andando en la vida, vamos purificándonos del pecado. Pues a veces el pecado también nos aparta de Dios siempre, ¿no? El que vive en el pecado vive triste, vive acongojado, vive con dolor de cabeza, le salen varices, le duele la espalda, le duele el músculo. Y usted va viendo cómo se va manifestando en su vida que no está cercano a Jesucristo nuestro Señor. Así que si usted anda por una dolencia por ahí, no solamente en el cuerpo, sino en el espíritu, revísese y ve a ver, ¿será que no he puesto ese empeño en buscar al Señor, en pedirle a mi Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, por algún familiar, por algún amigo, y especialmente por los que llegan o pueden llegar a considerarse nuestros enemigos? Imagínense. Pues nuestra Madre también nos pide también muchas veces que hagamos lo que Jesús nos dice. Y Jesús nos dice, ama a tus enemigos, ora por ellos. Pues con mayor razón, nosotros como buenos cristianos y obedientes a la voluntad de Dios, oramos por quienes nos persiguen, ¿no? Esa es la vida del cristiano. Esa es la aspiración de todo el que ha sido bautizado en la Iglesia Católica. Las aspiraciones, pues, siempre son conforme al Espíritu, el mismo Espíritu que nos va a conducir a la paz deseada. ¿Cuánta paz nosotros no necesitamos? Pidámosle a nuestra Madre María de Coromoto que interceda por nosotros para que nos otorgue nuestra vida en nuestro recorrido en este mundo que es tan corto, la paz que necesitamos y que podamos también nosotros pues comunicarla siempre.
Pues el Señor Jesucristo también nos regala un hermoso evangelio hoy que celebramos a nuestra Madre Celestial. Fíjense cómo los apóstoles, pues, fueron a ver a Jesús y le fueron a contar algo. A veces uno está en su casa tranquilo y llega alguien, mira, te tengo que contar algo para que te enteres de lo bueno que está pasando. No sabías lo que pasó, pues Jesús ya lo sabía, lo que le fueron a contar. Ellos fueron a decirle a estos hombres, bueno, ¿sabes qué? Pilato había mandado matar unos galileos que estaban allá. Pero ya Jesús lo sabía. Y él, para tranquilizar esos ánimos, ¿no?, de estar comunicando siempre fatalidades en la vida, pues les dice esta hermosa parábola que acabamos de escuchar también en el Santo Evangelio del día de hoy. Y le hace comparaciones. Bueno, ustedes me dicen que Pilato mandó matar a estos hombres que estaban en Galilea, como para que Jesús dijera, no, estos hombres son muy malos, Jesús. Los galileos son malísimos, malísimos. Entonces, por eso es que Pilato los mandó a matar. Pero entonces Jesús les aclara, ah, usted dice que son muy malos. Pues ustedes no se acuerdan de los que también se les cayó la torre de Siloé. ¿Será que esos también eran malísimos, también como ustedes me están diciendo? Pues el Señor nos aconseja hoy que más bien de andar pendiente del otro, de buscar la falta del otro para criticarlo, para murmurarlo, para decírselo a los demás, busquemos nuestra propia conversión. Y lo dice dos veces, lo dice el Señor dos veces en el Evangelio de hoy. Si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera, o los matarán o les caerá una torre encima. Así que convirtámonos pues siempre al Señor. Busquémoslo siempre que podamos en nuestra vida aquí en la tierra, para que después, cuando estemos en su presencia, podemos gozar eternamente de la bienaventuranza junto a los santos, junto a los ángeles, en la patria celestial. Pero también el Señor Jesús nos regala una parábola hermosa, ¿no?, de este hombre que tenía esta higuera plantada en su viñedo y cada año iba a buscar higos. Iba el primer año y vio, no, esta planta no echa higos, ¿qué le estará pasando? Vamos a dejarla quieta. Se fue al otro año, vamos a ver, venga a buscar higos. Nada, no tenía nada. Pura hoja, pura hoja. A veces nosotros nos transformamos así en pura hoja, y no damos frutos de ningún tipo. Entonces el dueño de la viña le dice al viñador, mira, córtame esta mata de aquí porque no echan ningún fruto, ningún fruto. Yo vengo cada año y nada, le doy chance otro año y nada, no da ningún fruto. Pero entonces el viñador le dice, tranquilo, señor, dele un chancecito, a ver si se convierte, dele otra oportunidad, yo la voy a cuidar, yo le voy a indicar qué es lo que tiene que hacer, yo la voy a abonar, yo le voy a cuidar para que dé fruto. Y si en esta última oportunidad no da fruto, la cortamos. Pues nosotros debemos también reflexionar en torno a esta parábola del Señor. ¿Será que yo estoy dando frutos de lo que el Señor me ha otorgado en mi vida, de los dones que me ha otorgado? ¿O estoy allí, pura hoja, ahí parado, sin hacer nada, esperando nada más que venga y me corten? Pues no busquemos, pues, estar en las cosas que no son del mundo. Hay cosas que nos encantan del mundo, celebraciones que no tienen nada que ver con la iglesia, que nos aparta del amor de Dios. Eso es lo que nos condena en el mundo cuando vivimos aquí en la tierra. Pues vemos cómo a veces celebramos, dígame, cuando celebramos esto que llaman Halloween, ¡ay, qué cosa tan terrible! Personas, niños disfrazados de muerte, niños disfrazados de demonios, niños disfrazados de brujas, de brujos. Eso no es de cristiano, eso no es de católico. Un católico, ¿por qué usted no agarra y le dice al niño, mire, vamos a disfrazarlo de San Francisco de Asís? ¡Ay, eso sí es bonito! No, oh, ¿cómo usted me va a disfrazar de San Francisco de Asís? Eso me va a dar mi pena. O disfrácelo de la Virgen de Coromoto para que la siente allí y la pone bien bella y hermosa a su hija. Ponga como ejemplo de sus hijos a los santos que hacen cosas mejores que un demonio, que un Drácula, que lo disfrazan hasta de Drácula, imagínense. O que lo disfrazan de cosas horribles que dan miedo y terror. No debemos infundir en el corazón de nuestros hijos el miedo y el temor, sino el verdadero temor que debemos infundir en su corazón es el temor a Dios, el temor de Dios, que es un don maravilloso que nos concede a nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Pues pidamos hoy con toda la humildad del mundo a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, en que celebramos pues hoy su recuerdo amoroso hacia nosotros,
que nos conceda todas estas gracias espirituales que hemos escuchado hoy, que podamos manifestar en nuestra vida el espíritu que hemos recibido en el bautismo, que podamos convertir nuestra existencia siempre al camino de la salvación que nos regala nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos, queridos hermanos, ahora a hacer oración de los fieles para que por intercesión de nuestra Madre Celestial escuche nuestras súplicas. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María y digámosle: que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos a nosotros de toda culpa. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, quisiste de la Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo. Haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Verbo eterno del Padre, que enseñaste a María a escoger la mejor parte, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo en cuerpo y alma a tu Madre, haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos un día el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, todas nuestras súplicas y las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos en el altar nuestras ofrendas. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el cielo.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por medio del autor de la vida a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Judas Tadeo, San Juan de Capistrano, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Baltasar, sus obispos auxiliares, mi obispo Benito Adán, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Pasos dejo, mi paso doy. No como el mundo la doy yo. Mi paso dejo, mi paso doy. Esto dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Señor, yo te quiero ver nacer cada día al amanecer. Y que tú vivas dentro de mi ser. Sentir que cada día al caminar, cada paso que yo doy, es inspirado por ti, mi Señor. Yo no puedo seguir si no estás en mi caminar, porque eres la única luz que me puede iluminar. También sé que María me acompaña y es así, porque soy un hijo más que ella quiere como a ti. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia.
Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo maligno, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tu santo te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ya que participamos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y sintamos los efectos de tu obra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, agradecer a todos los que hicieron posible la realización de esta Santa Eucaristía en honor de nuestra Madre María, y que les otorgue Dios muchas gracias y bendiciones a todos los que participan y hacen posible TV Familia, que es vista pues en Venezuela y también en Colombia. Bendiciones para todos los hermanos de Colombia y Venezuela, y que María Santísima, nuestra Madre de Coromoto, patrona de Venezuela, interceda siempre por nosotros. También queremos aprovechar este medio para pedir esta solicitud para Juan Sebastián Adrián. Él necesita una prótesis transfemoral en su pierna izquierda. Todos aquellos hombres y mujeres de buen corazón que puedan colaborar o conocen a alguien que pueda ayudar a Juan Sebastián Adrián con esta prótesis transfemoral de su pierna izquierda, puede comunicarse por el teléfono 0424-169-1682. 0424-169-1682. Que Dios les bendiga siempre a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca sos. Con nosotros al caminar, Santa María. Se va.